Todos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, la escuchamos. Buenas noches, sí, la escuchamos. Gracias, muy amable. Buenas noches, Mario. Queda enterada. Muy bien, miren, tengan todos muy buenas noches. Es un gusto para mí poderme nuevamente estar acá con cada uno de ustedes. Ya estamos en el segundo día, ya nos faltan 2 días para poder finalizar este curso y que se les pueda otorgar a ustedes lo que es el diploma que los acredita que pueden excel. En este caso, recuerde usted que en cualquier área en la cual nosotros estudiamos está por partes, aunque excel es excel. Para ustedes, pues el primer diploma que van a recibir es el que los acredita como excel básico. Estamos ya en lo que es la sesión número 14. Como siempre, miren, quiero presentarles el aula virtual. Estoy bastante preocupada con el listado que este día los de inglés corporativo han mencionado que todavía no han finalizado. Yo espero que aunque haya sido grande el listado de estudiantes que todavía no han finalizado, sea porque no ha finalizado la sección 4. Espero que ya hayan finalizado sección 1, 2 y 3 y que ahorita esté por finalizar la sección 4. Ya se les había enviado un mensaje anticipado que ustedes el día de mañana deberían de haber ya finalizado todo, hasta la evaluación que tiene el 40%. Entonces, quiero pedirles que ahora al finalizar la sesión, si ustedes tienen un tiempo, dedíquenle, ya estamos en la recta final, dedíquenle por favor un tiempo para que todos los que se han conectado y saben que han sido un grupo excelente porque se han conectado y esto pues les suma muchos puntos a ustedes para que se les pueda nuevamente dar lo que sería Excel intermedio. Y de mi parte, créanme que yo hablo muy bien de cada uno de ustedes porque estoy muy agradecida que las personas que se conectaron al inicio siempre han sido perseverantes en todo lo que es el módulo. Y eso es de agradecerles el esfuerzo que hacen todos los días de poderse conectarse, que venimos cansados de trabajar, que tal vez no hemos pasado un buen día, pero ustedes acá han estado y entonces mis felicitaciones desde ya. Pero debemos finalizar. Eso es lo importante. Finalicen todas las actividades. Ustedes ya saben manejar muy bien la plataforma. Yo veo mucho porcentaje bastante grande que no se han quedado con el 80, sino que algunos han hecho hasta ya el 100%. Y esto es importante porque eso habla mucho de ustedes. La dedicación que tienen por finalizar con una buena nota este curso. Que tengo que entregar todo, porque solo este es el mejor. Sí, lo que pasa es que recuérdense que ellos lo dicen de esa manera. Si ustedes solamente les hace falta esta semana, no se preocupen. Yo voy a platicar con la persona que se está comunicando con ustedes para que pueda, en este caso, pues, mandarles. Por aparte, como es las personas que todavía les hace falta secciones anteriores de la plataforma o a los que les hacen falta solamente los de esta semana. Si usted está todavía finalizando sección 4, no se preocupe, pero el día de mañana tendría que estar finalizado todo. Fíjense que yo no sé si yo soy la que no puedo ver, pero a un costado del aula virtual aparece la fecha de finalización. Yo no sé por qué a mí me aparece esta fecha, pero si a ustedes les aparece la fecha de finalización, que podría ser 9 o 10 de marzo, entonces esa sería la fecha límite que el administrador ha dado para que el curso esté habilitado. Entonces, hagan, sí, incluyendo la sección 4, así es en el. Nosotros el día jueves en la noche estamos finalizando el curso completo conmigo. La última sesión que la tenemos el día jueves. Pero ustedes se les está pedido que el día de mañana realicen
o concluyan hasta sección número 4, o sea, la evaluación. Entonces, el día de mañana tendrían que estar finalizando todo hasta sección 4. Ya no va a haber prórroga del día viernes o que van a tener el día viernes, sábado y domingo, ya no. A más tardar el día jueves, ustedes tienen que estar finalizado todo para que cuando ustedes vengan a mi clase en la noche, ya ustedes ya estén libres del aula virtual, solamente esperando la última clase para que se tome en cuenta su porcentaje de asistencia a lo que sería el aula virtual. Ah, muy bien, entonces es el día de mañana. Han dado hasta el 8 de marzo. Ah, pero dices el 2026. Ah, muy bien. Entonces, yo creo que ahí se han confundido de año. Si estamos hablando del 8 de marzo, entonces está bien con lo que les están poniendo en el chat, que sería el día de mañana, la finalización. Entonces, tomen en cuenta acá lo que está colocando Marcela para que ustedes no se vayan a quedar sin su diploma. Muy bien. Gracias por la información. Entonces, ya mañana tendrían que estar finalizando. Recuérdense que si usted se ha quedado con alguna duda sobre la información o los ejercicios que se encuentran en el aula virtual, yo acá, ustedes saben que yo vengo a darles y a mostrarles diferentes ejercicios. Y acá yo creo que ustedes sacan muchas dudas de lo que se encuentra en el aula virtual con lo referente que yo doy. He tratado de poderles dar información, ejercicios muy diferentes a los del aula virtual. Eso para poderlos apoyar y que ustedes lo vean desde otra perspectiva diferente, siempre con la misma acción que se encuentra en el aula virtual, pero poderles explicar con otros ejercicios. Esmeralda, creo que los videos sí, porque estos son un enlace que se encuentra en su cuenta de correo que le enviaron. Los videos siempre los van a tener. Hasta el momento, yo nunca he visto que los elimine, pero los videos creo que sí, ustedes van a tener para poder estarlo visualizando. Solamente el material no. Si ustedes no han descargado la información de todas las plantillas que se encuentran en el aula virtual, entonces los invito a hacerlo, porque ya después de esa fecha ustedes ya no tienen acceso a poder visualizar ni a descargar. Pero sí, yo creo que hasta ahorita nunca ningún participante me ha dicho, mire, yo ya no he podido ver los tutoriales después que finalicé. Pero eso siempre está abierto porque recuérdense que esta es, ¿cómo se le llama a esto? Se me ha olvidado el nombre. Eso sería la página de YouTube de ellos. O sea que ustedes pueden entrar a todos los videos que se encuentran ahí con el enlace que se les ha dado. Entonces, perdón, esta es la, sí, esta es la página de él, la cual ustedes pueden ingresar y no hay ningún problema. Estos videos no se van a eliminar de YouTube. Muy bien, miren, iniciando ya con lo que correspondería a la visualización de sección número 4 del tema que nos corresponde, hoy vamos a hablar de buscar y reemplazar. Me llama mucho la atención que siempre me dicen, ah, bueno, pero yo puedo realizar la acción de buscar y reemplazar. Y cuando yo les explico la manera que quiero que me trabajen esta acción, siempre me dicen que no pueden hacerla de esta manera, porque han considerado las dos formas que lo podemos hacer, ya sea con nuestro teclado, que es como la forma más práctica que lo hacen, o yéndonos en este caso a lo que sería nuestro libro de Excel, en el cual en la pestaña de inicio, en el grupo de edición, ahí tenemos también las acciones de buscar y reemplazar. Pero yo quiero enseñarles diferentes formas que les va a ayudar mucho, mucho, mucho de todo lo que han aprendido, otras maneras de poderlo trabajar.
Entonces, recuérdense, ahora y mañana tienen para poder finalizar acá lo que sería nuestra sección 4 del aula virtual y la evaluación que tienen para que tiene el 40%. Voy a pasar nuevamente a mi presentación. Hoy nos encontramos en la sección número 14. Recuérdense que nosotros serían 16 sesiones para lo que es el módulo de Excel básico. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, cualquier consulta que tengan, siempre estoy a la orden. Muy bien, miren, como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Además de esto, nos quedó pendiente la forma de quitar duplicados. Hoy quiero enseñarles pues otras formas de poder realizar esta acción, ya no con la herramienta que aparece de tablas, sino que ya en este caso pues de la forma de cómo venimos viendo lo que sería el área de trabajo de Excel. Esto es importante porque cuando yo busco o reemplazo, dice que cuando trabajamos con mucha información en Excel, puede ser difícil encontrar un dato específico, para lo cual puedes usar el comando buscar. Y en caso que necesites cambiar parte del contenido, puedes usar el comando reemplazar. Veamos cómo usar estas dos herramientas de Excel. Buscar y reemplazar se encuentra en Word, se encuentra en PowerPoint, se encuentra en Publisher, se encuentra en Excel. Hay maneras diferentes de poderlo hacer y en este caso una de las diferentes maneras es en Excel, porque con él cumple como otras acciones que ustedes ya han visto y se van a ir dando cuenta. Y también sucede algo, que a veces cometemos estos errores involuntarios. Cuando estamos cuadriculando, cuando justificamos, todas estas acciones que yo les he enseñado a poder trabajar en un cuadro, a veces cometemos esos errores involuntarios, que en la acción de buscar o de reemplazar, o en este caso de reemplazar, es ahí donde yo puedo verificar si la persona lo hizo de la forma correcta o solamente seleccionó la celda donde necesitaba esta acción. Y o ese comando de acción y lo hizo. Y no lo hizo tal vez de la forma que se le explicó. Entonces, quiero pasar en este momento para lo que sería mi libro de Excel. Me dicen por favor si lo pueden visualizar. Sí, Muy bien, permítanme. Muy bien. Entonces, acá miren, en este libro que les quiero presentar, tengo la primera hoja donde vamos a crear acá diferentes acciones, vamos a buscar, vamos a reemplazar. Y hay dos formas diferentes de poderlo hacer. Uno es trabajándolo, en este caso, con la hoja en sí, o sea, que yo vengo y lo trabajo solamente en la hoja de mi libro de Excel. Y la otra forma es que yo lo hago para mi libro completo. O sea que desde la hoja 1 que tengo hasta la hoja número 3, si tiene la misma palabra la cual yo voy a reemplazar y yo le digo que sea para el libro, entonces automáticamente va a realizar esa acción. Tomamos en cuenta la característica del cuadro que tengo acá. Primero, ustedes deben de visualizar el formato que tiene. En este caso, tengo celdas con valores numéricos. Tengo lo que sería texto, valores numéricos. Y tengo en este caso lo que sería una función en la cual está un texto, ya sea aprobado o reprobado, por estar trabajando con la función, sí, que es una función lógica de Excel, yo le estoy diciendo que si su nota es mayor o igual que 6, que aparezca la palabra aprobado. Y si es lo contrario, entonces va a aparecer reprobado.
Y tengo acá contabilidad, que en este caso tengo el signo de dólar con una cantidad que es muy diferente a un valor numérico, que en este caso lo tengo con general. Entonces, todas estas acciones, cuando ustedes vayan a trabajar con reemplazar, deben de tomarlas en cuenta con qué están trabajando. Más si ustedes no han trabajado este cuadro, se los han proporcionado para que ustedes realicen un cambio. Muy bien, miren, entonces estoy en la hoja buscar. Quiero mencionarles que todos los cambios que yo haga en esta hoja no va a perjudicar a la hoja de ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. También quiero mencionarles que todos los cambios que hagamos con buscar y reemplazar, todo lo que hagamos en esta hoja, las mismas acciones se pueden trabajar el libro completo. Acá no va a variar absolutamente nada. Por eso me voy a enfocar acá a realizar todos los cambios que nosotros podemos hacer. Y cuando ya me vaya para la hoja 1, 2 y 3, que sea para el libro, entonces me voy a solamente a realizar las acciones. Y lo único que voy a hacer es estarles mostrando que aparecen en todo lo acá. Pero ahorita solamente todas las acciones lo voy a trabajar en esta hoja. Lo mismo que haga acá, lo puedo hacer con el libro completo. Entonces, la primera acción que voy a hacer es mostrarles la forma de poder sacar la acción de buscar o buscar y reemplazar. Si yo me voy a la pestaña de inicio, miren, y me voy al grupo de edición, yo tengo el comando buscar y seleccionar, y dentro de él tengo la acción de buscar, que me aparece de esta manera, y tengo por aparte la acción de reemplazar. Si ustedes están notando en este momento, acá lo tengo por comandos separados, pero al final en la misma ventana. Lo que hace es que cuando le doy en el comando buscar, me lleva a esta ventana y cuando yo le doy clic en reemplazar, me lleva a esta. Pero al final es la misma ventana. Entonces, la mayoría de usuarios, no digo que todos, se acostumbran a hacerlo con combinación de teclas, que en este caso sería control B. Control B automáticamente se va a colocar en la pestaña buscar, pero ya les acabo de mencionar que si usted quiere reemplazar, entonces solamente se pasa a la siguiente pestaña y le aparece de esta manera como se encuentra. Pero si ustedes ven, yo tengo acá opciones. Importante. Cuando ya tengo opciones acá, también en reemplazar me aparecen opciones. Si ustedes se fijaron, yo puedo quitar esta opción o puedo colocar. Dígame, Mayra. Las teclas sería control B, pero sería la V o la B normal, la labial. Muy bien. Si hubiera sido la que ustedes llaman B pequeña, porque a veces así la conocen, hubiera dicho control V. Pero estoy hablando del control B. O sea, de B grande, que ustedes tal vez reconocen. Sería B. Entonces, yo coloco control B, que hace semejanza, o es en este caso la acción de la primera letra que aparece en buscar. Entonces, sería con esta B. Entonces, al presionar control B, me aparece esta ventana, y entonces acá tengo las dos acciones. O voy a buscar o voy a reemplazar. Ahora bien, miren. Cuando ya me aparece esto de una búsqueda, acá, perdón, yo tengo acá buscar. Y Ingeniera, acá, dígame, dígame. perdón, ¿solamente con control B o tenemos alguna pestaña donde podemos irnos también directamente? Que no vi eso. Sí, les mencionaba que en la pestaña de inicio del grupo de edición tengo buscar y seleccionar. Y acá tengo por aparte buscar, el comando buscar o el comando reemplazar, que al final es Ah, la ya. misma ventana. Gracias. Muy bien, entonces estando acá, miren, cuando yo me voy a buscar, vamos a identificar esta acción. Primero, dentro de, acá está lo que les mencionaba, lo mismo que hago en una hoja, lo puedo hacer en un libro.
La diferencia va a ser la acción que voy a colocar acá. Yo lo voy a dejar en hoja. Buscar por filas o buscar por columna. Acá déjelo por defecto como aparece. Recuérdese que una celda es la intersección entre la columna y la fila y al final lo que va a hacer siempre es una búsqueda. Y en este caso buscar en fórmulas, valores, notas y comentarios. Vamos a dejarlo como fórmulas por defecto. Ya van a ver por qué, ya van a ver la diferencia. Esto aparece por defecto y así lo voy a dejar. Puedo colocarle acá, importante que coincida mayúscula y minúscula. Si ustedes se han dado cuenta, cada formato de ejercicio que le he colocado, yo soy más de escribir en mayúscula el texto. Yo siento que se visualiza mejor, pues para mí tiene muchas características colocarlo en mayúscula. Entonces puedo colocarle que coincida mayúsculas y minúsculas y que coincida con el contenido de toda la celda. Fíjense lo que estoy haciendo acá. Entonces, cuando yo coloco estas acciones para crear una búsqueda, por ejemplo, voy a colocar matemática. Y lo escribí en minúscula. Le voy a buscar todo y entonces acá aparece un mensaje. No se pudo encontrar lo que estaba buscando. Ha tenido opciones para obtener información sobre más formas de realizar la búsqueda. Si yo le digo que coincida con el contenido de toda la celda, además de que puedo tener acá la palabra matemáticas, físicas, sociales, él, y me va a identificar esta palabra. Pero ¿qué sucede? Que él internamente, llámenlo con agilidad, rapidez, él lo que está haciendo por ser un ordenador es buscando carácter por carácter. Y se dio cuenta que existe una tilde que no está colocada acá. Y si no tiene en este caso la tilde, no se puede encontrar lo que está buscando aquí. Vamos a dar aceptar. Si no coincide según la búsqueda que yo ando en este caso realizando, él no me va a encontrar en este caso la acción, aunque yo lo coloco. Vamos a ver qué está sucediendo acá. Voy a realizar nuevamente la búsqueda. Me dice que no. Entonces, voy a quitar este chequecito. Esto puede suceder. Ustedes no piensen que porque estamos colocando en este caso la misma palabra y no realiza la búsqueda, entonces estoy cometiendo un error. No. Lo único que voy a hacer es que para decirle que coincida mayúsculas y minúsculas, esto quería decirles que al colocar en este caso chequecito, entonces estoy dejando por defecto que como aparezca así me haga la búsqueda. Y al quitar el chequecito, miren, ahí está, ya me realizó. Entonces me va a buscar ya sea que sea en mayúsculas o en este caso que sea en minúsculas. Entonces, cuando nosotros consideramos que no me está buscando y que me está tirando ese error, entonces pensamos que no estamos haciendo bien las cosas. No es así. Recuérdense que Excel es un programa que es lo que va a hacer primero es buscar carácter y carácter. Y si no encuentra, por ejemplo, la tilde, entonces él nos va a dar un error, aunque nosotros estamos colocando la palabra correctamente. Ahora fíjense, miren, importante. Ya que tengo acá la búsqueda, yo me puedo ir en cada una de las celdas y quiero que se den cuenta que automáticamente me lleva, vean por favor acá mi libro, me está llevando a todas las celdas porque yo le dije buscar todo. Y entonces me está haciendo búsqueda de todo lo que se encuentra, de todas las celdas donde se encuentra esa palabra. Tomen en cuenta esto, miren. Ejercicio buscar y reemplazar, así se llama en mi libro. Hoja buscar, celda absoluta y el valor, que en este caso sería matemática. Aunque yo tengo fórmulas acá, y por eso les dije que si quedaba predeterminado buscar en, él me lo está buscando porque para él sabe que es valor. Tomen en cuenta lo que les estoy diciendo ahorita. Entonces, ya que yo he realizado acá la búsqueda, automáticamente yo puedo realizar esta acción si quiero seleccionar esa celda. Vean, por favor, que automáticamente se selecciona. Quito la acción, en este caso queda nuevamente seleccionada. ¿Qué sucede
cuando nuestro espacio, por ejemplo, es tan chiquito que yo no puedo realizar el de seleccionar todo, ¿cuál consideran ustedes que sería la combinación de teclas que me ayuda a poder seleccionar todo el rango que tengo en este cuadro? ¿Cuál consideran ustedes que es la combinación de tecla para poder realizar esta acción? ¿Alguien que me diga? ¿Cuál creen que es la combinación de teclas para poder realizar esta acción? Control, creo que era chip y las flechitas. Me dice control shift y en este caso las flechitas, sí, podría ser una manera, pero una combinación que yo pueda seleccionarlo todo de una sola vez. Control C. Control E. Control. Me dicen control E, no. Presiono control C, no. Control Shift despacio. Me dicen control shift despacio. Control shift y barra espaciadora, no. Control X. Control X para copiar, cortar. Fíjense que me llamó la atención alguien que me dijo control E. No. Control E en Excel no funciona. Como lo hace en archivos, en este caso libros, audio, MP4 dentro de Windows. La tecla, para que ustedes puedan seleccionarlo todo de una sola vez, está bien. Yo presiono Control Shift y flecha de cursora, pero imagínense que fueran 60, eso me llevaría mucho tiempo estar yéndome para abajo. Entonces, la tecla que debemos, o las teclas de combinación que debemos realizar es Control A. Control A me ayuda a seleccionarlo y es la acción que en Excel para esta ventana me permite realizar selección de una sola vez. Pero es como la misma acción que me dijeron control E, pero control E es muy diferente porque control E es para Windows. Pero acá dentro de Excel es la combinación control A. Si yo presiono control A, me selecciona todo. Esa es la combinación de teclas. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Alguien habló? No. Muy bien. Entonces ahora sí, ya hicimos acá la acción. Hoy vamos a buscar otra. Miren, voy a buscar la palabra noto. Y le voy a dar buscar todo. Me dice en este caso que no encuentra la palabra no buscar, buscar todo. Vamos a ver. No. A ver qué tenemos acá. Y ahí está. Esta es la palabra. Hoy sí. Si ustedes se dan cuenta, a veces nosotros consideramos que estamos colocando acá la palabra y sucedió algo que yo cuando eliminé di un espacio y este espacio a veces no permite realizar en este caso lo que serían las búsquedas que nosotros tenemos acá. Automáticamente, mire, me ha encontrado acá en donde se encuentra, que en este caso sería en lo que es mi hoja buscar. Acá está, mire, ahí aparece la hoja buscar, la palabra not. Al realizar en este caso lo que sería la búsqueda, ahora sí, miren, le voy a decir que coincida con el contenido de toda la celda. No así con el contenido donde se encuentra otra palabra, porque no quiero que me haga cambio en donde aparece la palabra, pero si ustedes ven acá, aparece nota, no nota.
Entonces, coloco el chequecito para que lo haga solamente en aquella celda que aparece solamente la palabra not. Acá ya me la identificó. ¿Qué voy a hacer en este momento cuando ya realizo la búsqueda? Voy a reemplazar. Y si ustedes ven, miren, automáticamente acá, cuando me voy a reemplazar, ya tengo la palabra not, y ahora le voy a decir que la reemplace por la palabra nota, porque esta es como la palabra correcta que necesito. ¿Qué voy a hacer? Reemplazar todo. Y si ustedes ven, me aparece, ya está, hemos hecho 8 reemplazos. Y al darle a aceptar, voy a cerrar ya esta ventana. Quiero que se den cuenta que ya me aparece acá. Nota. Esto es cuando nosotros hemos realizado un reemplazo. Y mucho cuidado con esto, miren. Mucho cuidado con esto. Cuando ustedes terminen de reemplazar algo, bórrenlo. Búsqueda y reemplazo. Que no quede absolutamente nada. Si se dieron cuenta, yo cierro y le doy control V, ya no me aparece la acción. Pero cuando yo le di control, control B, no V, control B, entonces me aparecía acá siempre la palabra not y que reemplazaba con nota. Pero nosotros siempre, siempre debemos de eliminar. ¿Por qué? Porque al cerrar y dar nuevamente control B, mire, me vuelve a aparecer en limpio. Porque a veces me dejan reemplazo, te van a buscar nuevamente otra palabra y acá de un solo le dan reemplazar todo y entonces lo reemplaza con una palabra que no es la correcta. Cada vez que él me identifique, en este caso, lo que sería una búsqueda, automáticamente lo va a hacer para todas las celdas. Miren, ya acá estamos en lo correcto con toda la búsqueda que estamos realizando. Así es, Esmeralda. Ya vamos a hacer ese ejercicio. Gracias por su consulta. Ya vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, fíjense acá, miren. Quiero que se den cuenta que automáticamente yo tengo acá lo que sería la palabra física y automáticamente me la busca acá. Miren, me va seleccionando. Ahí se van dando cuenta ustedes cómo va cambiando en la celda donde se encuentra la palabra. Voy a quitar esto, voy a cerrar, nuevamente le voy a dar control B y quiero que vean algo. Esmeralda me hace una pregunta y me dice que para las celdas en las columnas materias que están vacías, en estas se puede poner información. Claro que podemos poner información. Y vean, por favor, miren lo importante que les estoy diciendo, de siempre eliminar cuando vayan a cerrar. Acá ya no tengo nada. Y ya se dieron cuenta que tengo celdas vacías. ¿Y puedo buscar celdas vacías? Claro que puede buscar celdas vacías. Miren, yo no tengo nada. Solo hice buscar todo. Dígame, Mayra. Ya tengo una pregunta. En el caso de que pone ahí en la forma en que dice coincidir mayúsculas y minúsculas, digamos que no lo tengo todo lo que es en mayúscula, todo el contenido, sino que lo tengo mezclado. Tengo palabras mayúsculas y tengo palabras minúsculas. Ahí tendría que ordenarlo todo para que sean mayúsculas o minúsculas. No. Para poderlo trabajar. Va a ser la misma acción que yo hice. Si usted ve al quitarle el chequecito acá, yo lo tenía en minúsculas y acá en mayúsculas. Y quitándole el chequecito, yo puedo colocar acá, si el texto está, por ejemplo, en minúsculas acá, yo lo puedo colocar en mayúsculas y siempre me lo va a encontrar. Pero al colocar el chequecito acá, que era para que ustedes visualizaran la acción y por eso lo coloqué en minúsculas, no le va a buscar. Si usted lo coloca en minúscula y el texto está en mayúscula, como en mi caso, no lo va a hacer. Lo va a hacer solamente si usted coloca en mayúscula y el texto está en mayúscula. Va a suceder cuando el texto está en minúscula y la información en el libro está en minúscula. De esa forma va a coincidir.
pero acá es mejor quitar el chequecito, porque independientemente usted lo tenga en minúscula, pero en el libro lo tenga en mayúscula, se lo va a encontrar. Independientemente usted lo ponga en mayúscula, pero en el libro lo tenga en minúscula, siempre se lo va a encontrar. Entonces, al quitar este chequecito, omitimos esa acción. Porque usted lo pone en mayúscula, pero está en minúscula, lo va a encontrar. Usted lo pone en minúscula, pero está en mayúscula en el libro, siempre se lo va a encontrar. Yo con la matemática, en minúscula, con la tilde, me lo encontró. Y si lo coloco en mayúscula, sí, o sea siempre que... Dígame. O sea que, digamos, ahí con el cuadro que está trabajando ahorita, tiene matemática en el primero, en la primera fila. Pero digamos que en la siguiente palabra, que diga siempre matemática, pero esa ya no está en mayúscula, sino que estuviera en minúscula, ¿se podría trabajar siempre o es donde yo debo de arreglarlo? No, ahorita vamos a hacer el ejercicio para que vea. Voy a dejar esta dos para que usted vea. Lo voy a poner en el matemática. Así está bien. ¿Está viendo acá? Me hace siempre la búsqueda. No sé si esta es la consulta que me hacía. Sí, eso quería saber. Siempre usted lo va a encontrar. Eso era lo que yo le mencionaba acá. Aunque usted lo ponga en minúscula, pero hacia aquí está en mayúscula, se lo va a encontrar. Si usted lo pone en minúscula acá y acá está, siempre usted lo va a buscar. Lo importante es que sea la palabra con el mismo carácter. Caso contrario, va a suceder que usted lo que puso en minúscula no le puso la tilde. Ahí sí no se lo va a encontrar. Porque es lo que les mencionaba. Él va buscando carácter por carácter. Y si en el carácter no hay una tilde, no se lo va a encontrar. Esa sería la única no coincidencia. Pero al contrario, acá le demuestro que independientemente esté mayúscula o esté combinado mayúscula y minúscula, él se lo va a encontrar. Sí, eso quería saber. Muchas gracias. Muy bien, entonces acá miren, nuevamente vamos a buscar todo y son todas aquellas celdas que están vacías. Estas celdas que están vacías, y quiero que se den cuenta de algo y por eso las voy a seleccionar en este momento, y voy a cerrar esto por un momento. Saben que buscar y reemplazar no solamente funciona para buscar información o celdas en blanco, sino que también me ayuda a ver si me han eliminado filas. Fíjense bien lo que les voy a explicar. Ustedes, si se dieron cuenta, yo tenía hasta la fila 20. Pero ¿por qué me ha seleccionado hasta la fila 21 si en la fila 21 yo no tengo nada? Esto a mí me hace ver de que me eliminaron información que yo tenía en esa fila. Y fue algo que yo hice antes de iniciar la clase. Eliminé información. Si usted, cuando está trabajando en un libro de Excel, sabe que ha trabajado 40 filas, pero usted solamente tiene 38 y le están diciendo que no es así, que solamente habían 38 filas de información, buscar y reemplazar celdas en blanco. Independientemente que acá todo esté lleno, siempre le va a salir las dos filas o las filas que le hayan eliminado. ¿Se recuerdan que les he explicado que Excel trabaja de izquierda a derecha? ¿Se recuerdan que les he explicado que Excel, cuando nos íbamos a la acción de celdas en blanco, todas aquellas celdas, independientemente que la columna A no estaba con información o la primera fila, siempre me la tomaba en cuenta? Entonces Excel sabe que acá había información. Y siempre, aunque usted me elimine 5, 6, 7 filas y usted realiza esta acción, siempre me va a tomar en cuenta esas filas que me han eliminado. Y acá hay una fila que se eliminó. Porque Excel está tomando en cuenta esta acción. Por eso es importante cuando usted revisa un libro. Yo soy una persona que cuando a mí me entrega un libro ya trabajado, esto es lo primero que hago. Ver cuántas filas
sean trabajadas. Y si, por ejemplo, a mí me aparecen acá 6 marcadas con buscar celdas en blanco, yo siempre pregunto, ¿acá eliminaron información? Sí, sí, yo creo que me lo tienen que decir. Sí, mire, aquí eliminamos porque habíamos colocado 5 datos más que no eran correctos. Y eso es importante para mí. Más en un libro de Excel que tiene información de datos numéricos. Es importante para mí darme cuenta de esto. No, la información ya no podemos recuperarla. Lo único que podemos visualizar acá es que esa información fue eliminada. Eso sí podemos visualizar. Y eso es para todos aquellos compañeros que son muy necios y nos están diciendo que no. Pero usted ahora que está conociendo Excel, usted se puede dar cuenta. Mi sugerencia, cada vez que les den un libro ya con una información de datos y que han trabajado, usted corrobore de esta manera. Control B, celdas en blanco, o sea, la acción que le aparece por defecto, y ahí usted va a visualizar si hay filas que han eliminado. Y de esta manera, mire, usted tranquilo porque sabe de qué se pronuncia. Mire, aquí me aparecen filas que eliminaron. ¿Por qué? Y si todo está bien, entonces no hay ningún problema. Si le aparece la misma ventana que se me ha habilitado de que no se puede visualizar en este caso la información, porque todo está bien. Que no existen celdas en blanco. Recuperarse no puede. Lo único que usted puede es corroborar de que han eliminado. Muchas veces me ha pasado a mí que me han eliminado información. Y saben que esta es la única manera que yo he encontrado de poderles decir, mire, acá Excel me está diciendo que sí tenía esa información y acá fue eliminada. ¿Cómo puedo decir si tal vez no tengo una copia, si creí en la persona que me iba a seguir trabajando el libro? Esta es una forma de poderlo comprar. Ahora bien, me dicen si yo puedo colocar acá lo que sería información. Claro que podemos colocar información. No puedo sustituirla por la palabra en sí, estadística, física y matemática. Ya eso es otra acción muy diferente. Lo que sí puedo hacer es sustituirlo. Voy a colocar acá. Puedo reemplazarlo por un texto. Entonces podemos colocar no hay información. Independientemente que acá no he colocado nada, yo le voy a dar reemplazar. Y si ustedes ven, automáticamente me lo hace, voy a eliminar esto para poder cerrar, me lo hace para todas aquellas celdas en blanco. ¿Mir? Me lo hace para todas aquellas celdas en blanco. Entonces, es importante que ustedes se den cuenta de que igual podemos sustituirlo con un texto. Así como les enseñé celdas en blanco a poder colocar texto con la combinación de control enter, igualmente podemos realizar esta acción y no hay ningún inconveniente. Sí podemos reemplazar, no con la palabra estadística, porque no me lo va a hacer solamente para esa celda. Si solamente hubiera sido esta columna la que hubiera tenido celdas en blanco, entonces ahí sí, pero tenemos otras para este ejemplo. Entonces ahí podemos sustituirlo con otro texto. No sé si queda claro esto que les estoy diciendo o tienen alguna consulta. Acá. Para los demás, si en caso, digamos, esas celdas que quedan en blanco, en algún momento entra algún tipo de información, pero solo en, digamos, la celda 11 es la que me entraría con una información que yo quiera llenar. Este podría ser el cambio ahí solo para la celda 11. No, porque se le va a seleccionar todo. Automáticamente se le va a seleccionar todo. Cuando usted le tire celdas en blanco, lo va a hacer para todo. Y si va a sustituir todas estas, en este caso que tiene seleccionadas, va a ser para ella. Porque automáticamente se selecciona para todo. Dice Karen, todas las. Karen dice que si todas las gráficas que están en Excel se pueden utilizar para presentar datos estadísticos.
No en todos los gráficos, Karin. Hay diferentes tipos de gráficos para la información que nosotros tenemos. Y hablando de estadísticas, cuando nosotros trabajamos con gráficos, nosotros tenemos diferentes tipos de gráficos. Tenemos el circular, que solamente me muestra la primera información que se encuentra de izquierda a derecha. Tenemos gráficos de barra. Tenemos gráficos, en este caso, de lineales. Cada uno va a representar según la información que nosotros tengamos. Muy bien. Entonces, continuando acá, yo creo que respondí la pregunta que me hacía. Continuando acá, miren, ya sustituimos, ya nos dimos cuenta que tenemos celdas en blanco y que igualmente podemos colocar texto. Si solamente es una celda la que tenemos en blanco, perfectamente podemos sustituir. Ya les voy a enseñar una forma en la cual ustedes pueden hacer esa acción automáticamente. Y vamos a otra forma, que esta casi, créanme que no todos los usuarios la reconocen, que es esto. Miren, fíjense lo que voy a hacer acá. Ya no voy a trabajar con texto, sino que ahora voy a trabajar con formato. Y acá en la opción de formato, ya usted ya sabe cuando le hablo de formato, voy a elegir el formato. Y entonces miren cómo en este momento mi puntero tiene como una inyección. Y entonces yo le voy a dar clic en esta celda. Con gusto. Y entonces miren, no usted en buscar y reemplazar no solamente puede hacer ni con celdas en blanco ni solo texto, sino que también con formato. Y acá está una de las acciones que quiero enseñarles donde cometemos errores involuntarios. Ya tengo mi formato, hoy quiero reemplazarlo. Si ustedes ven acá, tampoco voy a colocar ningún texto, sino que aquí le voy a decir que quiero el formato. Por ejemplo, me voy a ir a relleno y para hacerlo mejor lo voy a hacer con un efecto de relleno de dos colores. Miren lo que estoy haciendo acá. Voy a darle aceptar, aceptar. Quiere decir que este formato que tengo en color verde se va a sustituir por este otro que tiene doble color. Cuando yo le dé reemplazar todo, dice, ya está, hemos hecho 5 reemplazos. Porque 5. Ya ahorita lo voy a hacer con otro ejercicio, Alberto, con gusto. ¿Por qué con 5? Quiero ver. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Estos son errores involuntarios que nosotros cometemos y yo no quiero que ustedes lo cometan. Porque si yo agarro un libro de ustedes y yo quiero cambiarle el color de formato a todas las hojas del libro o a la hoja del libro y me aparece este error, es porque usted cometió un error involuntario. Yo les enseñé que cuando nosotros realizamos cambios, y por ejemplo los encabezados, es para todo. ¿Verdad que nunca les dije este? Porque el texto se encuentra acá. Entonces aquí le vamos a dar clic y le vamos a decir que sea ajuste de texto. Este porque no lo tiene, entonces no se lo voy a colocar. Y a este le vamos a colocar. ¿Verdad que nunca les enseñé de esa manera? Les enseñaba a seleccionar todo. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no me lo hizo para esta celda? Quiero que noten algo. Miren, vean el grupo de fuentes y alineación y voy a ir pasando. Este, exacto, tiene negrita, calibrí, 11, centrado de alineación de en medio y centrado de texto. Este igual tiene lo mismo, este igual tiene lo mismo, igual, lo mismo y igual. Pero si yo me pongo a esto, ¿qué tiene adicional? Vamos a ver si lo notan. Hay una combinación de celdas. No. No, tiene dos líneas. Acomode a la celda. No, dos líneas no tiene. Así es. De las palabras como me lo acaban de mencionar, he realizado un ajuste de texto. Que no lo tiene la demás celda. Y porque yo le di copiar formato,
que se recuerdan que es como que estuviera trabajando con este comando. Entonces él me agarra cabal el formato y este no tiene. Cuando ustedes vayan a revisar esta acción, háganlo para todo, independientemente si aquí lo va a necesitar o no, que todo sea el formato correcto, porque de lo contrario puede llegar a suceder eso. Vamos a volver a hacer la acción, miren, control B. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer que les he enseñado? Voy a borrar este formato. Y para reemplazar, igualmente voy a borrar este formato. Importante. Voy a agarrar nuevamente, perdón, estoy acá en buscar, y elegir, miren, formato, elegir formato de celda, miren, acá está mi inyección, o sea que me va a ir a agarrar ese formato, y le voy a dar ahora clic acá, miren, ya lo tengo aquí. Ahora sí se fijó, ay, ¿quién era que me hacía la consulta? Bueno, alguien de ustedes me decía, ah, Alberto. No sé si ahora sí se fijó la acción que acabo de hacer. Ok. Entonces, ya que tengo acá, me voy a ir a reemplazar. Igualmente aquí puedo irme a reemplazar y realizar las dos opciones. Entonces, ahora miren, me voy a ir a elegir el formato. Por ejemplo, le vamos a colocar este borde. Lo vamos a colocar con un rojo. Y vamos a irnos a relleno, que lo vamos a hacer por medio de tramo. Y quiero este. Aceptar. Estoy reemplazando este formato con este. Reemplazar todo. ¿Se están dando cuenta en todo lo que estoy quitando acá? Miren, para todo. Ah, entonces quiere decir que este sí tenía el formato completo de todo. Exactamente, se seleccionó, tiene las mismas características, contabilidad, calibrí, 11, y lo hizo en este caso, miren, para todo, automáticamente. Voy con la última acción, control B. Voy a ir a buscar la palabra aprobar. O sea, esta. No me la encuentra. Que coincida. No me la encuentra. ¿Qué pasa? Que se recuerdan que yo les dije que dentro de ella yo tengo una función. Ah, pero ustedes pueden decir, pero mira, ahí tiene fórmula. Y entonces tendría que buscarle. No, porque tengo que hacer lo contrario. Tengo que decirle que quiero valor para que él me busque. Y quiero que se fijen ahora. Yo tengo una fórmula, ¿sí? Excel la está tomando. Pero dentro de ella tengo dos valores que son aprobado y reprobado. Al querer yo realizar la acción solamente con función, o perdón, con fórmula, no me lo va a encontrar. Pero si yo ahora le digo que quiero valores, sí me lo encuentro. No sé si queda claro esto que les estoy explicando. Sí, me lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque ahora yo, porque, ¿qué es un valor? La palabra aprobado. ¿Qué es un valor? La palabra reprobado. Eso es lo que toma como valor Excel. Y es por eso que lo está colocando acá. No puedo decirle fórmula, porque entonces no me lo va a encontrar. No distingue él que dentro de él hay texto. Pero cuando yo le digo valores, sí, ahí me lo va a encontrar. No lo voy a sustituir porque dentro de él está, pero si usted quiere encontrar la palabra aprobar o reprobado, debe de irse a buscar en valor. Podemos decirle que coincida o no coincida. Ya esta acción ustedes saben hacer. Y automáticamente de esta manera sí lo va a encontrar. Para todas las celdas que se encuentra la palabra APRO. ¿Queda claro? Hola, nos quedan 6 minutos. ¿Sí queda claro? Gracias. Muy bien, miren. Sí, queda claro. Muy amable. Gracias.
Entonces voy a la última acción. Miren que el tiempo se nos va tan rápido, pero bueno, importante que estamos aprendiendo. Me voy a ir a la última acción. Le dije que todo lo que acabo de hacer ahorita usted lo puede hacer con su libro completo. Completo. Acá no hay ninguna acción diferente. Entonces, fíjense lo que voy a hacer en este momento. Solo dígame. Ay, que me baje esto de Zoom, que no me quiere bajar. Vamos a ver. Gracias, Rosibel. Muy bien, ahora sí. Independientemente para la hoja que me vaya, yo puedo trabajar en cualquiera de las tres hojas que voy a estar buscando. Lo voy a hacer ahorita en la hoja de ejercicio. Miren, control B. Y entonces ahora voy a eliminar acá porque se me olvidó y acá voy a reemplazar. ¿Se recuerdan que les dije que acá iba a hacerlo más rápido? Ustedes ya esto ya lo saben hacer. Entonces me voy a ir a elegir formato y voy a elegir esto. Le voy a decir que ya no lo quiero el cambio en la hoja, sino que en el libro. Miren, y me vuelve a aparecer por fila y por forma. Y acá voy a hacer de elegir el formato para hacerlo más rápido. Le vamos a colocar acá otro color que se vea bien. Y acá le vamos a colocar este. Y entonces lo vamos a hacer acá. Automáticamente reemplazar todo. Ya está, hemos hecho 19 reemplazos. Vamos a ver. Voy a borrar. Y voy a borrar y voy a cerrar. Miren, estoy en hoja 3. Hoja 3 y me hizo el cambio para todo porque ahora sí lo hice para toda la primera fila. Miren, ejercicio 2, tengo el mismo formato. Y si me voy para ejercicio 1, igual. Dense cuenta, miren acá. Miren, color naranja y en el 3 color naranja. Lo voy a hacer en ejercicio 1. Control P. Me voy nuevamente para acá. Elegir formato es. Y acá, formato, rápidamente voy a colocarle el color verde por el tiempo. Le voy a dar reemplazar todo, aceptar. Verde, verde y verde. Lo mismo que hice acá con una hoja, ahora lo estoy haciendo para el libro y el cambio es lo mismo. Lo mismo. Note, miren, ejercicio 1, note. Ejercicio 3, igual tengo no. Miren, no. Control B. Acá voy a borrar formato. Voy a buscar not. Ahí está, el libro. Y ahora lo voy a reemplazar por, uy, por el formato, por nota. También podría colocarle acá un formato. También puedo hacer eso. Lo voy a hacer para que puedan visualizar. Ya vamos a poner amarillo. Entonces, reemplazar todo, aceptar. Mire, nota, 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 y nota, nota, nota. Todo. Lo puedo reemplazar. ¿Sí ha quedado claro? Todo lo que hicimos. Ya vieron que sí, era de aprender un poco más. Muy amable, gracias Esmeralda. Muy bien, miren, no sé si tienen alguna consulta. ¿No? Con gusto, Alberto. Dígame, Alberto. Yo nada más tengo una duda. Dígame. Si esa acción de buscar y reemplazar solo se puede utilizar en... ¿cualquier tipo de tabla o tiene que ser tabla de Excel? Cuando me dice otro tipo de tabla, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, del grupo de fuente. Dice, puede utilizar la tabla de bordes, digámoslo sí. Así. No he realizado ninguna tabla de Excel. Todo ha sido con cuadrícula y formato que yo he creado. También lo podemos hacer con tabla de Excel. La misma acción es, si yo lo hago con tabla de Excel, que es lo que estuvimos trabajando el día de ayer, o lo hago con tablas normales, que es lo que he trabajado este día, con formatos que yo he realizado. Con cualquiera de los dos podemos trabajar. Y hace la misma acción de búsqueda. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana, por favor, a trabajar el aula y a finalizar. Bendiciones para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.